Bueno, pues, ¿qué tal, amigos? Soy Manuel y bienvenidos sean todos a un nuevo video. Ahora vamos a ver los cruces y las eclosiones del santuario nivel 8. Bueno, pues, ¿qué tal, amigos? Soy Manuel y bienvenidos sean todos a un nuevo video. Ya, ahora sí. A ver, ya dejemos esa graciosa. Ahora sí, vamos a comenzar con los tigres, las recomendaciones sobre obtener al dragón, a ver, al dragón agua marina, ¿sí? Disponible en el santuario de cría nivel 8. A ver, recuerda que además, si tu santuario de cría se encuentra en el nivel 8, puedes obtener cualquiera de los dragones. Lo vuelvo a repetir porque el santuario de cría sufrió una actualización, ¿sí? Con esta actualización ya pueden estar obteniendo cualquiera de los dragones. Antes se bloqueaban, ahora ya no. Pueden estar obteniendo sin ningún problema. Muy bien, pero yo siempre recomiendo obtener a los dragones en su respectivo nivel. Muy bien, el dragón agua marina, comencemos. Dragón coral más el dragón mar, ¿sí? El dragón coral puede estar obteniendo cruzando pues al dragón natura más el dragón mar. ¡Oh, sorpresa! Muy bien, una vez que obtienes al dragón coral, puedes cruzarlo pues con el mismo dragón mar y listo, 17 horas dura su cruce. Si te carga 16 horas y 59 minutos, se acabó. Dragón agua marina, santuario en el nivel 8. O también puedes cruzar pues al dragón natura más el dragón nube. Dragón nube, fácil de obtener. Dragón mar más el dragón fuego. Y listo, 17 horas, se acabó. Dragón agua marina, sí, categoría 4. Sirve para la colección nomás este dragoncito. Ahí está, cerramos por aquí. Oh, el dragón fluido verde, ¿no? Como que nos hace recordar a Hulk. Pero no, no tiene nada que ver. Categoría 5, este sí es un muy buen dragoncito. Muy buenos puntos maestro dragón. Dragón fluido verde, aquí van a cruzar el dragón camaleón más el dragón coral. Dragón camaleón, ya saben, tierra más eléctrico, dragón coral, mar más natura. Dragón pájaro de fuego más el dragón linterna. El fish lantern, ¿no? Algo así. El dragón pájaro de fuego, fuego más natura. Y el dragón linterna, dragón pez linterna, pueden cruzar el dragón mar más el dragón eléctrico. Y listo. Fácil de obtener, el dragón linterna, lo cruzas con el dragón pájaro de fuego, 58 horas. Santuario en el nivel 8, dragón fluido verde. Ahí está, esa es la secuencia, ¿sí? Ahora, a ver, vamos a tantear esta, más o menos esta secuencia. Dragón oro más el dragón nenúfar. El dragón oro es, por si acaso, es eléctrico más metal. El dragón nenúfar es mar más natura, ¿sí? Bien te puede tocar el o bien te puede tocar el cascada. Así que bueno, cruzas al dragón oro más el dragón nenúfar, 58 horas y el dragón fluido, listo, será tuyo. 58 horas aquí en el santuario de cría nivel 8. Muy bien. Oh, sí, miren. A ver, vamos a ver un poquito su animación. A ver, vamos, hinchate. Oh, miren lo que gordito es rechoncho. Bueno, ok, vamos a pasar a continuar con esto y hablar pues del dragón balístico. A ver, categoría 5, reza épica, ok, correcto. Podemos cruzar al dragón puro con el dragón pájaro de fuego o dragón puro más el dragón vampiro. Lo recomendable aquí es que no vayas a cruzar el dragón puro más el dragón fuego, porque si tú cruzas el dragón puro más el dragón fuego, las probabilidades de ser obtenido el dragón balístico se reducen. ¿Por qué? Porque si tú cruzas al dragón puro más el dragón fuego, las probabilidades para obtener al dragón puro fuego son muy altas, ¿sí? Es decir, que te puede tocar más rápido el dragón puro fuego, puro fuego, puro fuego, puro fuego, y nunca llegue tu dragón basilisco, ¿sí? El dragón basilisco. Puede ser muy probable que nunca llegue si es que cruzas eso. Por eso es recomendable cruzar al dragón puro con un dragón que sea híbrido, que tenga el elemento fuego y que sea híbrido, que tenga dos elementos. Por eso recomendamos dragón puro más el dragón pájaro de fuego o dragón puro más dragón vampiro. ¿Sí? Ok, bueno, pues ahí. 66% de probabilidades. Muy bien, ahí está el dragón balístico, a ver sus animaciones. ¿Qué tiene de bonita animación? Creo que se ahoga. A ver. Está caminando encima del agua y se hunde. Muy bien. Bueno, ahora sí, pasemos al penúltimo dragoncito. Oh, sí, el Master Dragon, el Dragon Master, el dragón maestro. Muy bien, tiene un tiempo de cruce de 58 horas. Vas a cruzar aquí al dragón mastodonte, ese hermoso dragón que lastimosamente es rareza muy rara, pero bueno, aquí lo vas a estar usando, ¿sí? El dragón mastodonte, si no lo tienes, recuerda, fuego más bélico. Y obtienes a tu dragón mastodonte. Su huevito es fácil de reconocer porque tiene como una cicatriz. Te va a hacer recordar al noble dragón Fen. Al noble dragón feral. Al noble dragón silvestre, ¿sí? Bastante parecido. Se tiene un parecido a él, ¿no? Se dan cuenta que anteriormente los dragones eran verdaderos dragones. El dragón mastodonte es hermoso. Por donde tú lo mires es hermoso realmente. Será débil, pero de todas maneras es hermoso. Y bueno, cumple todas las expectativas de un dragón. Muy bien, dragón mastodonte más el dragón mar. O también el dragón mastodonte más el dragón barro. Este dragón barro. Bien cachetón. Muy bien, bueno, pues lo cruzas un tiempo de cruce de 58 horas y obtienes pues tu dragón maestro. Categoría 5, excelente dragón, su rareza épica, excelente productor de oro. Bueno, ahora sí, vayamos al último dragón, el dragón milenio.
Y con esto pues cerramos cartera, cerramos tienda, cerramos todo. Cerramos pues el santuario de cría y los vídeos de lo que vendría a ser el santuario de cría. Muy bien, tiene un cruce de el máximo cruce. No van a encontrar otro cruce que dure tanto. 88 horas. 88 horas con 46 minutos creo que era. Pero bueno, ya, si te carga 88 horas, ya está. Date por servido que es el dragón milenio. Que vas a cruzar al dragón armadillo, que es tierra más metal, con el dragón leviatán, ¿sí? Para obtener al dragón leviatán es un poquito exquisito. Puedes cruzar al dragón mar doble, más el dragón bélico, que obtienes tu dragón metal, y, perdón, tu dragón leviatán. Y listo, con el armadillo, fácil. 88 horas y el dragón milenio sí o sí, ¿sí? O también el dragón panzer más el dragón cascada. El dragón panzer metal más bélico y el dragón cascada mar más tierra. Y listo, 88 horas dragón milenio. Además también, bueno, he agregado un cruce más extra por si acaso. El dragón colosal más el dragón mercurio. Colosal es facilísimo de obtener. A mí me sale a cada rato, es más, a veces ni siquiera quiero que me salga el colosal, pero siempre me sale. Tiene un cruce de 32 horas, ya ven, hasta el tiempo de cruce me acuerdo del dragón colosal. Sus elementos, bélico más tierra. Y el dragón mercurio es mar más metal, ¿sí? Lo cruzan, obtienen al dragón mercurio, lo cruzan con su dragón colosal, 88 horas en el santuario de cría nivel 8, y listo, dragón milenio. Se acabó, cerramos la tienda, cerramos los vídeos. Por fin, y eso sería pues el último vídeo, el último dragón, el dragón milenio, el que tiene el máximo tiempo de cruce, ¿eh? Así que ya saben, ahí por ahí, a ver si ya sabían ese dato. Bueno amigos, cerramos esto y aquí nos despedimos pues del hermoso santuario de cría nivel 8. Ha sido un gusto, espero pues que Dragon City les siga ampliando. Santuario 9, Santuario 10, quizás Santuario 11, o quizás vuelva a modificar los dragones, pero de todas maneras, o vuelva a agregar más dragones. Pero ahí ha sido pues todo lo que vendría a ser el tutorial. Muchísimas gracias a todos los que me pidieron este tutorial, lo estuve realizando desde el año pasado en diciembre. Y bueno, pues recién lo acabo, ya casi medio año de... No, ya pasó medio año ya del 2018. Bueno, espero pues que les haya gustado, no te olvides compartirlo con todos tus amigos, suscribirte si es la primera vez que ves mis vídeos, dejarles tus poderosos likes, sí, eso ayuda bastante, eso motiva bastante, sobre todo en los últimos vídeos que he sobrepasado. Ahí tengo un vídeo acerca de los tetraelementales que creo que ya lleva como los 2000 likes, y bueno, pues eso motiva a seguir haciéndoles este tipo de vídeos. Cuídense, alejados del lado oscuro y hasta la próxima.